Venimos muy bien, incluso tan bien de que ya hay vecinos que están construyendo, están haciendo sus cimientos, han cercado, están en un proceso de obra, que eso es lo que anhelábamos siempre con los chicos, de decir, bueno, da la pauta de que en ningún momento se frenó desde que arrancamos, pero esto no arrancó en diciembre del 2018, esto arrancó muchos años antes, ¿no? Con toda esa lucha que ya la ciudad de Villa Constitución y el aledaños también lo conocen. Entonces, bueno, que hoy estén construyendo los vecinos nos ponen muy contentos. Hay algunos detalles que todavía faltan terminar, cuestiones de obra que se fueron ralentizando, pero que siguen firme. El loteo, por más que hubo diferencias económicas respecto al dólar o la pandemia, las obras nunca se frenaron. Faltan muy pocos detalles para culminar la red eléctrica, poder entregarla y que el vecino pueda pedir su bajada de servicio. Recuerden los vecinos de que está pagado el canon de todos los lotes, o sea que ahí hay un gasto que no tienen que hacer. Con respecto al agua, que son dos cuestiones fundamentales, ¿no? Agua y energía como para poder construir. Con respecto al agua, el tanque ya está, lo compró la municipalidad, ya hicieron las perforaciones, el tanque ya está fabricado, mediados de julio nos comentaron que está en viaje para poder instalarlo, está planteada la plantita de cloración para el agua, están tirados todos los caños bajo tierra como para poder pinchar y que los lotes se conecten. Y con respecto a la cloaca, bueno, justamente el martes abrieron los sobres para la mano de obra y anteriormente habían abierto los sobres para la compra de caños, así que va a buen ritmo, seguramente que para final de año vamos a tener cloacas, agua, red eléctrica. Bueno, el alumbrado está en un 75-80%. En breve estamos conectando los otros medidores para tenerlos todos en servicio. En prolijando el loteo, con el corte de pasto, con la limpieza, algunos detalles en los cordones y en las calles. Estamos trabajando con el reservorio, que es algo que por el impacto hídrico la provincia lo solicita, así que estamos cumplimentando también con esa situación. Y Vialidad aportó por medio de la ciudad también una dársena aceleración y desaceleración, que bueno, como nos ha comentado el Ejecutivo, quizás es media corta, ¿no? Pero a futuro piensan ampliarla y bueno, y también acompañe la seguridad de entrada del loteo con el alumbrado del Chapuy, ¿no? De la Ruta 90, que lo puso Vialidad Provincial, que es una obra que también acompaña en sí el desarrollo del loteo, porque claramente ilumina el acceso y la traza para poder llegar al loteo. ¿Hay lotes disponibles aún? Sí. Aparte de la administración, no, nos hemos hecho cargo de todo lo que esté en la parte de, se podría decir entre comillas, no la comercialización, sino lo que es la suma de nuevos adherentes. Contentos porque muchos son jóvenes de Villa Constitución que pronto van a estar pudiendo realizar su vivienda. Entonces, hoy, como lo dijimos hace más o menos 2 años y medio atrás, que fue también una nota, decíamos que estábamos en el mejor momento del loteo por lo que era el desarrollo de obras. Hoy nos encontramos en el momento donde el objetivo se va cumpliendo, donde la satisfacción es máxima, porque ya podemos empezar a construir y en el cual hemos podido tener un par de demoras por cosas que fueron externas al fideicomiso, pero como que siempre lo fuimos tratando de amoldar a lo que era el proyecto y los tiempos de obra. Y muy contento, en particular en algo que siempre tratamos de mantener en la administración, era de contratar mano de obra de Villa Constitución. Y hoy en día el 80% de las empresas que están trabajando en el loteo son de Villa. Entonces eso también nos da felicidad porque es una manera de retribuir a la sociedad de Villa el acompañamiento que nos hicieron. Y también, por otro lado, contento porque se vienen obras, que eso también le va a dar otro impulso a la ciudad de la parte económica, porque vamos a requerir como obra directa, mano de obra, materiales, y como indirecta, la persona que vende un café, que vende un sándwich, lo que sea en una obra, y que eso también ayuda a la economía de Villa en la situación que estamos. Así que muy contentos.